miles de niños están cruzando las fronteras para llegar a Estados Unidos. Y bueno, todo el mundo está como que muy pendiente sobre lo que le está ocurriendo a estos niños en ese trayecto. Es un asunto muy delicado, es una violación completa a los derechos de los niños que han pactado los distintos países en el mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué salen estos niños de sus lugares de origen? ¿Qué es lo que hace que toda esta población se mueva? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos generar una cantidad de actividades, de acciones para apoyar a estos niños en tránsito. El asunto está en que el problema no está en el tránsito de manera medular, sino en la razón por la cual salen. Están saliendo de sus países porque o los abandonaron sus padres, o ellos creen que van a poder aportar algo a su familia, o porque sencillamente es una movilización que a otros está beneficiando del otro lado. La trata, la explotación, la esclavitud, es algo que están por todas partes del mundo. Y en Estados Unidos, evidentemente, eso es un punto de producción importante. Estos niños que están deambulando sin ninguna responsabilidad por parte de nadie, están en completo peligro. Pueden ser violados, asesinados, pueden ser víctimas del tráfico de órganos. ¿Y dónde están realmente los que se preocupan por esto? Pues deberían de estar ahí en sus países, y eso incluye a México. Porque en México la violación de los derechos de los niños se permite todos los días. Aquí en México muchos niños están siendo expulsados para Estados Unidos por la economía, por la injusticia, por la violencia y también, por supuesto, no solamente por la violencia que se genera por el crimen organizado, sino como podemos ver con el caso de Puebla, hasta porque el gobierno mata niños. Los niños están en peligro y nadie está haciendo una acción realmente efectiva para apoyar a estas criaturas. Papás, mamás, ¿dónde están? Lo que a mí me llega con toda esta problemática es también por qué no se ha permitido la adopción de niños por parte de homosexuales. ¿Cuántos niños podrían obtener hogar también por esto? Pareciera como si todos los temas están separados, como si nada estuviera en el sistema. En realidad todo está pegado. Pero es el egoísmo mismo al tratar estos temas lo que provoca que nosotros no logremos articular alguna estrategia integral que beneficie a todas estas personas que están moviéndose a tan temprana edad. A los gobiernos de donde son expulsados estos niños, bastante falta les haría un cambio en donde hubiera justicia para que existiera el bienestar. Y a estas personas que están del otro lado de la frontera y que están mandando traer a sus hijos, un poquito de responsabilidad no les vendría nada mal, nada mal. Los niños están en peligro, pero quiero decirles que también hay personas que en este tránsito ayudan y colaboran, porque hay una tragedia que se tiene que resolver en territorio nacional y que es a todos estos niños que están en tránsito. Fíjense que me acordaba yo, antes de pasarles a decir quiénes están apoyando a estos niños, de un trabajo que hizo Cristina Pacheco hace años, donde estaba viendo pasar justamente al tren, ¿no? El famoso a la bestia. Y entonces estaba viendo pasar al tren, se bajaron algunas personas que le estaban platicando que iban para el otro lado. Y al final de Aquí nos tocó vivir, entrevistó a un niño muy jovencito, un adolescente muy jovencito, que le decía que se iba a Estados Unidos para buscar más lana, ¿no? Y entonces Cristina estaba viendo a este niño y empieza a moverse el tren. Entonces el niño corre y se despide y se sube al tren y Cristina se queda pasmada porque frente a sí vio cómo se iba un niño y ella lo dijo, ¿no? No sabemos si va a llegar, no sabemos cómo va a llegar. Esta es la tragedia. Detrás hay miles de historias. Pero por ahora, las hermanas de la congregación de las Josefinas tienen un albergue, Cafemín, en donde necesitan máquinas de coser, moldes para hornear, charolas para hornear, todo aquello que pueda servir para que los niños que están en estos albergues aprendan a hacer cosas y se puedan integrar a la sociedad mexicana para trabajar. La verdad es que no sé si es una respuesta, pero es lo que tenemos. En Córdoba, allá donde pasa el tren que va hacia el norte, mucha gente sale a aventarle a los migrantes agua, tortas. Muchos esfuerzos, pero ¿realmente estamos solucionando el problema de fondo? ¿El que Estados Unidos abra albergues y reciba miles de niños arregla la situación de sus países? ¿Dónde está el Papa
que siempre está al pendiente de sus católicos, que todos estos niños vienen de países católicos. ¿En dónde está UNICEF? ¿En dónde está la ONU? ¿Ocupados todos en Gaza? Qué lamentable. Qué lamentable que los niños latinoamericanos no tengan toda la atención que merecen por el simple hecho de existir. ¿No querían los católicos que no se abortara a nadie? Ahí están los niños. ¿Por qué no se ven a los antiabortistas yendo a apoyar, corriendo como locos, a todos los chavitos que están en tránsito? ¿Por qué las iglesias no están abriendo esto como lugares para recibir a estos chamacos? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está la iglesia que se llena la boca, ¿no?, de decir lo que tendríamos que hacer? Pues que pongan el ejemplo. Las josefinas lo hacen, pero es así. ¿Dónde está la gran estructura de la iglesia para colaborar? ¿Dónde están todos los corazones buenos, toda esta gente que dona para el Teletón? ¿Dónde están ellos? Esperando un evento en donde digan, si tú traes tu lana y vas, sales en la tele, pues ahí sí te va a latir estar cooperando con los chamacos en tránsito. Hay una violación cotidiana y constante a los derechos de los niños en México. Y muchos de estos niños que están llegando a México están padeciendo exactamente lo mismo. Así que hay que actuar, ¿no? Piensa bien cómo. Pero por lo pronto en Cafemín, la congregación de las hermanas josefinas, puede recibir tu ayuda y tu colaboración para que cambiemos la vida de estos niños que, por una u otra razón, ya están aquí en territorio nacional y hay que apoyarlos. Todos los niños con todas las oportunidades.